Hola, hija mía, ¿cómo estás? Como siempre, sabes que te saludo, te mando muchos besos, abrazos, buenos deseos, buenas vibras, desde lo más profundo de mi corazón y de mi mente, de mi pensamiento. Fíjate que estaba pensando hace rato hacerte un pequeño video de agradecimiento, un pequeño video de cierre de año, por decirlo de cierta forma. Pero bueno, vamos a hacer este experimento. Vamos a intentar grabar lo que me vaya saliendo de la mente, que un poco más o menos así funcionan las otras cosas que de repente se me ocurre mandarte, revelarte, etcétera. Este cierre de año para mí, pues ha sido difícil, ha sido complicado, y hacerte videos es una de las formas que yo tengo para poder llegar hacia ti, y sobre todo para poder dejar evidencia o poder dejarte estos mensajes que no necesariamente los tienes que ver justo en este momento, sino lo podemos ver días, meses, semanas, años después. Entonces, un poco es la intención de este video. Más allá de que sea un video de celebración de Navidad, etcétera, lo más adecuado en este momento me parece que sea un video reflexivo de cierre de año. Tú con el tiempo vas a saber que la Navidad es una celebración social, es una celebración con motivo religioso. Pues yo te quiero dar la total libertad de decisión. Yo valoro lo que eres como persona y posiblemente nunca te voy a querer imponer ideas, ideologías, doctrinas que tú no quieras aceptar y que ni siquiera perdón, y que ni siquiera entiendas. Por ejemplo, ahorita eres muy pequeña para todo esto y me parece que es hasta la edad adulta donde podemos realmente tener un poco más de conciencia y de pensamiento crítico al respecto. Entonces, me salgo del carril de una reflexión navideña. Eso no tiene mucho sentido para mí, pero sí lo tiene una reflexión general de lo que hemos vivido este año. Y bueno, pues te quiero compartir eso por un lado, y por otro lado, decirte que este año pues me has hecho muy, muy feliz. Todo 2021 ha estado lleno de grandes retos, aprendizajes, de momentos muy hermosos. Y fíjate que lo que recapitulo, con lo que me estoy quedando en lo general de esto, es que me encanta verte crecer, me encanta verte feliz. Vas desarrollando una personalidad sumamente noble. Seguro con el tiempo va a ir cambiando, pero esencialmente tu personalidad ahorita, a tu casi año y medio que tienes, es sumamente noble, eres muy risueña, eres muy simpática, muy agradable. Te gusta mucho comunicarte con las personas que están a tu alrededor, incluido yo, aunque he estado muy distante en estas fechas. Pero te gusta mucho hacer eso, ¿no? Compartir, convivir, interactuar, que es una forma de comunicarte y es una forma de darte a entender. Y me parece también que es muy, muy importante que esa sonrisa, esa chispa, esa personalidad tan amena que tienes, pues seguirla fomentando. Eso es algo que tú vas a tener, que no vas a tener, que lo vas a aprovechar, no lo vas a aprovechar. Pero pues el rol o la intención de acompañarte en ese proceso es que sigas siendo una persona plena, que tengas bienestar, que tengas, digamos, lo mínimo necesario para poder seguir creciendo como una niña sana y bella como lo eres. Y bueno, en el año han pasado muchísimas cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, cumpliste un año. Eso es como un hito importantísimo, es un logro que a mí me pone sumamente feliz, y puedo ver que a los demás también los pone sumamente feliz, a tu mamá, a tu familia, a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos, a tus amigos, etc. Y algo que me encanta es ver cómo esa felicidad se logra traducir en felicidad hacia los demás. Eso es algo muy difícil de lograr. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros como personas, si estamos bien, vamos a poder compartir bien o bondad. Si estamos un poquito regulares o un poco mal, pues es lo que vamos a poder estar dándoles a los demás. Entonces, siempre y cuando estemos en balance, tengamos un pilar muy firme, vamos a poder seguir siendo buenos con los demás. Y lo he visto porque las personas que te rodean se ponen sumamente felices de convivir contigo y siempre expresan: oye,
qué niña tan contenta, tan alegre, tan accesible. Y bueno, esa es la intención. Yo espero que sigas creciendo en ese sentido, siendo una persona muy plena. Tú sabes que yo estuve acompañándote prácticamente, no sé, tus primeros 13, 14 meses de vida, 24/7, es decir, mañana, tarde, noche, madrugada, cualquier hora, ahí nos pasaban cosas bellísimas. También empezamos a experimentar tus primeras enfermedades, tu enfermedad. Hubo un periodo donde te enfermaste el estómago, vomitabas, donde te daba gripa y era muy difícil que durmieras cómoda. Esos fueron retos que nos ayudaron, y en particular a mí, que me ayudaron mucho para saber quién eres, y una vez sabiendo quién eres, poder ayudarte a ti de la mejor manera. Es algo que he dicho en repetidas ocasiones. La idea de acompañarte, más allá de una figura impuesta, más allá de un rol social impuesto, es perseguir tu bienestar, ¿no? Es saber escucharte a ti, saber qué es lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que tú deseas, lo que tú persigues, y ser el trampolín para hacer eso. Claro, debemos de marcar límites muy bien establecidos, límites que no necesariamente van a ser acordados o van a ser aceptados por ti de buena manera en distintas circunstancias. Hay cosas que nos gustaría hacer, que nos gustaría que ocurrieran, pero que no siempre pueden ocurrir de esa manera. Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo nosotros nos podemos ajustar a estos límites que nos van a ayudar a generar una condición de vida, digamos, favorable para ti. Y una vez que está favorable para ti, es favorable para el resto de los demás. Es importante que sepas, hija, que la configuración que hemos decidido tomar como familia es bastante común en la gente que vas a ir conociendo. Madre va a vivir contigo en algunos momentos, padre va a vivir contigo también en algunos otros momentos, pero lo vamos a hacer separados, porque fue una decisión que se tomó en conjunto y que a la vez cada quien acordamos. Es importantísimo reconocer ese rol que nosotros decidimos aceptar y que vamos a ir trabajando y fomentando contigo. Las familias, o el rol de la familia, la configuración de una familia, tiene muchísimas formas, colores, sabores, olores, texturas, etc. Una familia pueden ser dos personas de distinto sexo, es decir, un hombre y una mujer. Una familia puede ser dos personas del mismo sexo, como dos hombres o dos mujeres viviendo juntos, porque si se procuran amor, pues lo correcto es poder expresar ese amor y ese afecto que tienen hacia los demás. A veces pueden tener hijos, a veces no. A veces es por una decisión propia, a veces es por una cuestión de salud o de enfermedad. Y lo importante es no hacer prejuicios con las personas que nos rodean, porque puede ser incómodo, puede ser doloroso. Probablemente yo quisiera amar a un hombre y estar con un hombre el resto de mi vida, pero la sociedad no de repente no se acomoda con esas ideas. O lo puedo hacer con una mujer y es más fácil que la sociedad se adapte a esas ideas. Y lo que te quiero decir con esto es, tenemos que aprender desde ahorita a ser muy respetuosos frente a la diversidad que se nos va a ir presentando a lo largo de nuestras vidas, porque lo diverso y lo distinto suele ser favorecedor para la mayoría de las personas. Particularmente yo te voy a decir que la diversidad me resulta a mí muy divertida. Yo tengo amigos altos, chaparros, que son latinos, que son europeos, que son norteamericanos, que son asiáticos, y de repente los volteo a ver y digo, oye, todos están súper diferentes. Pero en esas diferencias yo he aprendido a observar cualidades y bondades en cada uno de ellos, y me encanta ver como todo este arco iris. Entonces, en el caso, regresando a la parte de la familia, vamos a ir trabajando con esta idea juntos, porque el enfoque que yo le estoy dando a todo esto es primero tú, luego tú y después tú. Nosotros, mamá y papá, somos unos actores, o somos personas que te vamos a ir acompañando en el proceso, buscando siempre, siempre, siempre lo que sea justo para los tres. Eso es importantísimo. Y justo y razonable para todos.
En el momento en que alguien empieza a poner sus intereses sobre el de los demás, híjole, pues las cosas se desbalancean, no funcionan. Entonces siempre es muy importante ser lo más humanamente razonables, centrados, antagonistas y empáticos con los demás para entender que lo más importante aquí eres tú al final. Y eso siempre lo voy a decir. Y de hecho, mira, voy a hacer una pausa muy rápida, ¿eh? Te quiero mostrar esto. Esto tú lo conoces y tú tienes uno ahí a la mano. Y espero que sobreviva muchos años para que lo puedas ver. Y este es una especie como de mantra. Es una especie de dharma que yo tengo y yo leo todas las mañanas. Y lo voy a leer para recordarlo juntos porque eso me ayuda mucho a centrar mis ideas, mis pensamientos, mis acciones y ser coherente en lo que digo y en lo que hago. Y el texto dice así: palabras de respeto y amor que pronunciamos entre nosotros, es decir, entre padre, madre y tú. Y aquí yo no le pongo reglas, yo no le pongo mandamiento, yo no le pongo nada de esas cosas aburridas, porque ya muchísimas reglas hay en la sociedad, ya muchísimas cosas nos tenemos que ajustar y dejar de hacer. Y entonces, ay, no, qué aburrido. Acuérdate que somos personas, somos seres humanos que tenemos una capacidad de pensar, de hacer, necesidades propias e individuales. Entonces, estas son ideas que rondan ese concepto, vernos como personas y como individuos que somos. Y aquí abajo dice familia Asprón Ríos, son tus apellidos. Después dice, como familia, siempre nos amaremos y respetaremos, sin importar la distancia que exista entre nosotros o la circunstancia en la que nos encontremos. Tendremos diferencias y desacuerdos, es normal, todas las personas los tienen, pero encontraremos la manera de estar bien el uno con el otro, eso tenlo por seguro. Como tu mamá y tu papá, madre y padre, Armida y Jorge o como nos quieras decir, nos comprometemos a amarte, cuidarte y respetarte siempre. Haremos esfuerzos y sacrificios para que no dejes de tener esa sonrisa enloquecedora, esa personalidad llena de alegría, ese brillo único en tus ojos, para que seas feliz sin importar lo demás. Si nos respetamos, escuchamos con paciencia y toleramos aciertos y oportunidades que cada uno de nosotros tiene, resplandeceremos, eso tenlo por seguro. Lleva estas palabras siempre muy cerca de tu corazón y recuerda día con día que eres lo mejor que nos ha sucedido en nuestras vidas. Y acá abajo dice, con todo nuestro amor, y pusimos nuestras firmas, hay un garabato hermosísimo que tú tienes ahí. Y aquí tengo tu foto, mi chulada. Y mira, al final estas palabras yo las escribí para ti pensando en los tres. Seguro mamá tiene, o a mí me gustaría que mamá tuviera una postura, tuviera un pensamiento original al respecto, y si no lo tiene, no importa, no es una obligación tampoco. Aquí no se trata de algo bueno o malo, bien mal, arriba, abajo, etc. Repito, somos personas y somos muy distintos cada uno de nosotros. Y entonces esto a mí me sirve como una brújula, saber hacia dónde vamos, ¿no? Y lo importante aquí es encontrar que vamos persiguiendo tu bienestar. Las diferencias y los desacuerdos nos van a ayudar a ser mejor persona cada uno y a ser una mejor familia. Porque también con el tiempo te vas a ir dando cuenta de que más personas se van a integrar a nuestras vidas. Y vamos a ir formando una familia cada vez más grande, muy muy bien pensada, que nos va a ayudar a tener una vida muy plena y muy satisfactoria. Y si no, vamos a seguir trabajando muy duro para poder conseguir eso, la felicidad, el bienestar, que no se consigue con cosas, no se consigue viajando. Eso ayuda, por supuesto, pero eso no es la solución. El bienestar poco a poco lo vamos a ir descubriendo porque cada quien tiene una idea muy particular con eso. Y estas palabras yo las hago, te repito, son meras palabras, meras ideas, es mi postura, es mi pensamiento que yo comparto contigo y comparto con madre, y no necesariamente tienen que ajustarse a él, pero lo dejo como una reflexión, tomas lo que te sirve, desechas lo que no te sirve
y seguimos adelante con nuestras vidas. Entonces, eso es un poco lo que te quería mencionar. Tú tienes ahorita también un cambio de ciudad, posiblemente represente mucho estrés para ti. Vas a cambiar de ciudad, vas a cambiar de guardería, de escuela, de cuidadores y de cuidadoras, de amigos y de amigas. Y pues voy a estar ahí apoyándote en la forma en que me corresponde apoyarte. No siempre las cosas van a salir como nosotros lo planeamos. Por ejemplo, algo que a mí no me gusta para nada es pasar mucho tiempo lejos de ti. Pero me parece que la prudencia en este momento me obliga a decir, bueno, hay que respetar espacios, hay que respetar tiempos, y alguien tiene que tener, digamos, la brújula bien calibrada, alguien tiene que actuar conforme a, digamos, a una cierta honestidad entre lo que se dice, lo que se hace, que eso es la integridad. Y si a mí me toca, pues adelante, y lo acepto con muchísimo gusto. Y a ti, tu gran papel de protagonista en nuestras vidas es ser una niña hermosa, una niña feliz, una niña contenta. Y está perfecto. Y si te enojas de repente, está buenísimo. Hay que expresar lo que sentimos, hay que expresar las emociones, hay que expresar los sentimientos. De repente vamos a estar enojados y está bien. De repente, ay, no, nos va a dar asco lo que vemos, lo que nos rodea. Y está perfectamente bien. Vamos a estar tristes en ciertas ocasiones y está bien. Vamos a ser muy felices en algunas otras ocasiones, que a mí me gustaría que fueran las más frecuentes. Vamos a estar sorprendidos. A mí todos los días veo algo en la calle y me sorprendo y digo, me encanta estar vivo y por eso sigo feliz y sigo mi camino. No siempre va a ocurrir y también está muy bien. Y en algunas otras ocasiones vamos a sentir mucho miedo. Esas son las emociones fundamentales que nosotros experimentamos, y los sentimientos que se derivan de esas emociones pues van a ser enormes. Podemos hablar de muchas cosas, situaciones, y bueno, lo importante es entender qué es lo que nuestra mente está diciendo, lo que nuestro corazón y lo que nuestro espíritu, en caso de que creas que hay un espíritu por ahí, lo que nuestro espíritu nos esté queriendo decir también. Entonces, bueno, hija, ya hablé muchísimo, seguro esto va a quedar muy largo, muy aburrido, no pretendo que lo escuches ahorita, eres una nena, una pibita de año y medio, muy, muy pequeña. A ti lo que te interesa es estar jugando, estar comiendo rico, descansar, despertarte, explorar el mundo, salir a la parte, digamos, afuera, a los parques, a la naturaleza, convivir con animales domésticos, con animales silvestres que puedas tener ahí a la mano. Eso es tu trabajo, y es un trabajo sumamente serio. Los niños tienen un trabajo muy serio, que es el de explorar, conocer y divertirse, porque es así como vas a ir interactuando con el mundo. Y bueno, también una especie de mensaje de cierre, de fin de año. Lo que te quiero decir es que la familia que tienes, todos te quieren mucho, y tú le puedes decir familia a quien te dé la gana, tienes toda la libertad para hacer eso. Yo le digo familia a gente que no necesariamente tiene un vínculo sanguíneo conmigo, porque así lo siento. Tu abuelo Marco te quiere y te extraña mucho, te manda muchos besos. Tu abuela Minerva también te extraña muchísimo, la veo muy seguido, a Marco lo veo todos los días, a Minerva también. Y siempre me dice, oye, mándale muchos besos a Luisa. Entonces yo te los estoy compartiendo. Tu tía Aurora, tu tío Hugo, tu tío Fran, tu tío Picos, tu tío Arturo, a tu prima María, tus primos de Estados Unidos, todas aquellas personas que sienten cosas muy bellas por ti, te expresan sus buenos deseos. Y nuestros amigos míos, que después se convierten en amigos tuyos también. Entonces formamos esta bellísima red de apoyo, de gente que se preocupa por ti, gente que quiere saber cómo estás, gente que te desea lo mejor. Algunas personas aprovechan este periodo de cierre de año y dicen, bueno, pues Navidad es una buena época para expresar nuestros deseos, y está perfecto, está perfecto hacer eso. Pero hay gente que está en el otro lado del mundo que no sabe qué es la Navidad, por ejemplo, que también son amigos o son familiares nuestros, que igual te expresan sus buenos deseos. Y por eso te decía, entonces,
no es un tema de una reflexión particular, sino vamos a ir hablando de todo el aprendizaje que has tenido en este año y particularmente lo que tú me estás brindando a mí. Y un poco ya para ir cerrando, mi hija hermosa, mi pequeña amada, que hoy siempre te quiero estar dando besos. Pues te agradezco muchísimo. Tú, a lo mejor no te das cuenta, pero tú haces muchísimas cosas por nosotros. Y particularmente por mí, porque este es un mensaje súper egoísta que yo te estoy dedicando a ti, ¿no? Ya las demás personas que hagan sus propios mensajes, pero este es mi espacio contigo, donde tú y yo podemos hablar e interactuar. No en privado, por supuesto, pero muy uno a uno. Entonces te agradezco mucho. Todos los días que pienso en ti, hay cosas nuevas que descubro, hay cosas nuevas que aprendo. Es un camino interesantísimo ver cómo eras muy pequeña, cómo a veces te costaba trabajo comer y cómo ahorita comes delicioso tus comidas, las disfrutas, empiezas a balbucear, ya expresas algunas palabras y tienes una capacidad buenísima para expresar cosas sin palabras, ¿no? Que es la comunicación no verbal. Cuando le haces así, cuando luego te escondes y sales, todo eso tiene que ver con tu capacidad expresiva y en muchos textos que de repente yo te escribo, te pongo, oye, a mí me encantaría vivir infinito para siempre estar ahí junto a ti para verte. Pero bueno, no todo es perfecto, ¿no? Las cosas se acaban. En algún momento van a cambiar, en algún momento puede ser que no estemos tan cómodos, que las distancias sean más grandes o más cortas también, eso es lo que a mí me encantaría. Me encantaría poder verte todos los días, pero puede ser que incluso pasen semanas o meses donde no estemos juntos, pero lo importante es saber que tenemos esta conexión y es una conexión porque a mí me interesa muchísimo saber cómo estás todos los días, me interesa muchísimo saber cómo vas creciendo día a día. Me interesa muchísimo saber que estás bien y que te sientes bien. Y algo muy importante que tenemos que hablar desde ahorita es que nosotros no estamos obligados a eso, ¿eh? Yo, Jorge, no estoy obligado a hacer cosas por ti o a sentir cosas por ti. Entonces, lo que hago, lo que pienso, lo que siento es me nace de aquí, haz de cuenta, ¿no? Me sale completamente del corazón y yo te puedo estar cuidando 2 semanas y estar súper desvelado, pero lo hago con gusto porque me nace y puedo estar jugando 2 semanas completas contigo y seguir igual de desvelado porque me gusta y porque me nace. Entonces ese es también el mensaje que te quiero dejar. Te mando muchos besos, muchos abrazos, espero que tengas un cierre de año fabuloso, que disfrutes el tiempo que vas a pasar con las personas con las que vas a estar. No sé con quién vas a estar, pero bueno, lo importante es que estés con personas que te quieran mucho, que te abracen, que tú les puedas llamar familia, que ellos te llamen familia a ti, que articules esta red de apoyo y que nunca dejes de ser la persona tan hermosa que eres, ese brillo en los ojos que siga resplandeciendo cada vez más y esa sonrisa enorme y esas risas que ahí sigan, mi hermosa.